Muy buenas noches. Información de último minuto. Nos trasladamos al Palacio de Miraflores con María Jiménez. Adelante, María. Buenas noches. Muy buenas noches. Se mantiene el monitoreo de la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19, justamente cuando esta semana se aplica el esquema de flexibilización en tres etapas. Las declaraciones las ofrece la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Adelante. Muy buenas noches para toda Venezuela. Bueno, acabamos de culminar la reunión de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. En las últimas 24 horas debemos informar a la población, ya el presidente Nicolás Maduro había anunciado que estaríamos dando este reporte justamente para actualizar el número de casos. En las últimas 24 horas, entonces, repito, se han reportado 276 nuevos casos que están distribuidos en los siguientes estados, como voy a mencionar. En el estado Zulia, 90 casos. Ya Zulia tiene 2.054 casos activos y de ellos 83 son casos importados que están en los puestos de atención social integral. Luego está el Distrito Capital con 73 casos activos, pero en total ya tiene 912 casos en el Distrito Capital. Luego le sigue Miranda con 630 casos y el día de hoy 45 casos nuevos que se están reportando. Bueno, el presidente Nicolás Maduro, como ustedes bien saben, el día de ayer anunció medidas especiales para el Distrito Capital y para el Estado Miranda y lo elevó al nivel 1 de cuarentena radical, justamente para cortar con las cadenas de contagio, con los focos de contagio. Y el día de hoy, miércoles, estamos ya, queremos felicitar, agradecer al pueblo del Distrito Capital y del Estado Miranda por la alta atención que han dado a la cuarentena disciplinada y voluntaria en estas entidades. Continúa entonces sobre estos 276 casos donde están distribuidos en el país. Le sigue el estado Sucre con 21 casos, el estado Monagas con 13 casos, el estado Lara con 8 casos, el estado Nueva Esparta con 7 casos, el estado Aragua con 6 casos, el estado Carabobo con 4 casos, el estado Táchira con 3 casos, el estado Bolívar con 2 casos, el estado del Tamacuro con 2 casos, el estado Guárico con 1 caso y el estado La Guaira con 1 caso. Antes de continuar con el reporte, yo quería detenerme en el Distrito Capital, volver al Distrito Capital, para señalar dónde son las parroquias que se registran en las últimas 24 horas estos casos. De los 73 casos del Distrito Capital, 14 están en la parroquia Sucre, Katia. Es muy importante que nosotros siempre demos la información dónde están distribuidos para que nuestro pueblo sepa dónde adoptar medidas extraordinarias, deba tener muchísima atención en el momento que salga a la calle, en el caso que le esté permitido, porque el virus está circulando. En este brote que está viviendo Venezuela, el virus está circulando en la calle y lo único que necesita para este virus tan altamente contagioso y letal es una persona susceptible para infectarlo. Por eso la necesidad de que permanentemente usemos la mascarilla, mantengamos el espaciamiento físico entre una persona y otra, mantengamos la cuarentena. Luego le sigue la parroquia La Vega con 9 casos, Coche con 7 casos, El Paraíso con 6 casos, El Valle con 3 casos, Altagracia con 3 casos, San Juan con 2 casos, La Pastora con 2 casos, Antímano con 2 casos, Santa Teresa con 1 caso, San Bernardino 1 caso, Caricuao 1 caso, Macarao y 23 de enero 1 caso. Son los 73 casos del Distrito Capital. También debemos informar que en las últimas 24 horas se han registrado 142 casos importados. De ellos, 129 son procedentes de Colombia, 87 entraron por el estado Apure, 41 por el estado Táchira y por el estado Zulia, un caso. Luego,
5 casos de Brasil, pero antes de seguir, fíjese, Colombia ya tiene en Venezuela 3.511 casos y los casos importados representan el 47%, es decir, 4.860 casos de 10.428. Pero solo Colombia tiene 3.511 casos en Venezuela, que quintuplica el número de casos que ellos registran en sus entidades fronterizas con Venezuela, falseando así la data, falseando y ocultando la estadística epidemiológica por COVID-19 en su frontera. Luego de estos 142 casos importados, tenemos 5 casos en Brasil, que entraron todos por el estado Bolívar, 5 casos de Ecuador, que entraron por el estado Táchira, y 3 casos de Perú, que igualmente ingresaron por el estado Táchira. Fíjense, ya estamos en la semana 18, día 122. Y de los 10.428 casos en Venezuela, tenemos 7.278 casos activos. Un 29%, es decir, 3.050 casos son recuperados y la lamentable cifra de 100 personas fallecidas. Sobre la condición actual de los pacientes, esto es muy importante porque fue un tema de observación y seguimiento el día de hoy en la Comisión Presidencial. Tenemos 6.661 pacientes sin síntomas. Estos pacientes son portadores de la enfermedad. No tienen evidencia ni síntomas físicos, pero pueden contagiar a otra persona. Y en Venezuela se estima entre un 60 y un 70% que estos casos sean asintomáticos. Por eso es muy importante que siempre nos protejamos. Como ha dicho el presidente, él y la primera combatiente se cuidan pensando que están contagiados y evitan contagiar a otra persona, dado el número que hay de casos asintomáticos en nuestro país. Hemos acordado un barrido especial para dar de alta a esta cantidad de pacientes asintomáticos. Luego, con síntomas leves, tenemos 577 pacientes. Con síntomas moderados tenemos 16 pacientes y 24 pacientes en terapia intensiva. Debemos además informar, lamentablemente, que para el día de hoy Venezuela registra 4 nuevos fallecidos, 1 del Distrito Capital y 3 de ellos del Estado Zulia. El primero de ellos, un señor que tenía 87 años, de Antímano, Carapita, agricultor urbano. Bueno, se contagió y tuvo una evolución muy rápida y grave de la enfermedad y falleció por una neumonía bilateral. 87 años, de Antímano. Nuestras condolencias a sus familiares, a sus deudos, a sus amigos, por este momento tan sensible que sabemos que pueden estar sufriendo motivo de este fallecimiento. También tenemos 3 fallecidos en el estado Zulia. El primero de ellos es un hombre de 64 años del municipio Maracaibo, vinculado al caso del mercado de las pulgas. El segundo del estado Zulia es un hombre de 57 años del municipio Cañada de Urdaneta, trabajador de una empresa petrolera. Y también se presentó un caso de vinculación al mercado de las pulgas. Y el tercer caso del estado Zulia es una mujer de 57 años del municipio Mara. Y bueno, está ubicado en el eje carretero en la frontera con Colombia. 4 nuevos fallecidos. Nuestras condolencias, nuestras expresiones de solidaridad con estas familias que hoy están enlutadas producto víctimas del COVID-19. Realmente lamentable que tengamos que reportar esta situación. Es el resultado de esta pandemia que azota a la humanidad entera, donde Sudamérica, como diríamos, está en el ojo del huracán en este momento, porque presenta un crecimiento exponencial en todos sus países. Y Venezuela, bueno, se mantiene en un periodo de brote, controlando las cadenas de contagio, controlando los focos donde se han presentado con el método venezolano. El método del 7 más 7,
Ya hablaremos más adelante de quienes estamos en cuarentena radical en esta semana y quienes están disfrutando de una flexibilización parcial o ampliada en otros casos. Pero también debemos informar que otro de los métodos es muy importante, el pesquisaje casa por casa, donde nuestros equipos de salud están desplegados en dos niveles, en un nivel territorial, haciendo despistaje donde hay casos activos, y en un nivel institucional, haciendo despistaje también en instituciones públicas, privadas, centros de trabajo que están activados para atender las necesidades esenciales de la población venezolana. Y hoy, al día de hoy, Venezuela ya tiene 1.406.576 pruebas realizadas en todo el país, lo que da por millón de habitantes 46.886 pruebas. Bueno, es el método venezolano que nos ha permitido, en medio de esta tragedia que está viviendo las Américas y particularmente Suramérica, donde Venezuela geográficamente está ubicada, nos ha permitido llevar una evolución controlada de la pandemia en nuestro país, pero siempre bajo la amenaza que significa ser vecino de Colombia, con la desconsideración histórica de ese gobierno que se niega a la coordinación epidemiológica y sanitaria con Venezuela, donde además ha establecido una política perversa de querer contagiar a Venezuela mediante el paso informal controlado por paramilitares colombianos, controlado por bandas criminales de narcotraficantes, y por esa vía buscan penetrar sanitariamente a nuestro país para contagiarlo y que ingresen a Venezuela sin ningún tipo de control. Lo decía hoy el presidente, es una estrategia, es una política criminal y perversa del gobierno de Iván Duque contra nuestro pueblo. Pero aquí está el presidente Nicolás Maduro, la Comisión Presidencial, el pueblo venezolano, a quienes agradecemos las denuncias que nos están llegando por todas las vías, a través del correo electrónico que se destinó para tal fin, donde se denuncia al trochero que está ingresando sin ningún tipo de control a nuestro país, afectando a su familia, afectando a su comunidad. Ya tenemos dos casos donde madres de una familia han fallecido porque un familiar ingresó por una trocha sin ningún tipo de control y las contagió lamentablemente. Bueno, esa es la amenaza que tiene Venezuela, Colombia, Brasil, también en el epicentro que hay en el norte de América, donde Estados Unidos es el primer país en el mundo, lleva semanas y seguirá por semanas siendo así. Fíjense ustedes, hoy hay una noticia. Estados Unidos registra un nuevo récord con más de 67.400 contagios de coronavirus en un día. 67.400 contagios en un día. Y ya tiene 3.611.231 casos activos. Tiene 140.003 fallecidos, una cosa terrible. Pero el segundo país en el mundo es justamente Brasil, con casi 2 millones de casos activos y con 75.366 fallecidos. Bueno, en las noticias está justamente, Brasil supera las 75.000 muertes por coronavirus y suma casi 2 millones de contagios en total. Igualmente Colombia roza los 160.000 casos de coronavirus tras registrar más de 5.600 en el último día. Bueno, este es lo que está rodeando a Venezuela, una gran amenaza epidemiológica y sanitaria, y lo que nos ha motivado, nos ha llevado a que junto al pueblo adoptemos medidas especiales para cuidarnos, para cuidar a los otros. En la medida que yo me cuido, también estoy cuidando al prójimo. Así que el pueblo venezolano al frente, protagonista de esta etapa de combate contra el COVID-19. Queríamos también informar, quería pedir imágenes de las jornadas de desinfección. Hoy llegamos a 1.009.564 infecciones en todo el país, con la misión Venezuela Bella, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Juntos Todo es Posible. Bueno, ya estamos en la semana
15 donde hemos ido a los espacios públicos, a los espacios comunes, a los hospitales, a los mercados públicos, a los puestos de transporte, a las estaciones de transporte, y allí estamos haciendo jornadas justamente de desinfección. Bueno, les decía al inicio, Venezuela ha construido su propio método para cuidarse, y uno de ellos es el 7+7, y en esta semana justamente que nos encontramos, en la semana 18, tenemos tres niveles. Yo voy a recordar qué estados están en cada nivel. En el nivel 1 de cuarentena radical está el municipio Sucre de Cumaná, está Nueva Esparta, el municipio Villalba, es decir, Isla de Coche, está todo el estado Miranda, está todo el distrito capital, todo el estado Zulia, está el Vigía del estado Mérida, están los municipios fronterizos del estado Táchira, los municipios fronterizos del estado Apure, el municipio San Carlos de Río Negro de Amazonas y Santa Elena de Guairén en el estado Bolívar. Son los estados que tienen una cuarentena radical, con barreras especiales de contención para la movilidad, donde la consigna principal es quédate en casa. Luego tenemos un nivel 2 de flexibilización parcial y vigilada en algunos estados del país. Ellos son Carabobo, son tres estados del país, Carabobo, Trujillo, Mérida, excepto el Vigía, Táchira, excepto los fronterizos, Apure y Bolívar, excepto los fronterizos, el estado Aragua, el estado Sucre, excepto el municipio Sucre, estado Falcón, Anzoátegui y Yaracuy. Están en el nivel 2 de una flexibilización parcial, donde se incorporaron 10 sectores de la economía a la vida nacional. Y un nivel de flexibilización ampliada, el nivel 3, donde están 10 estados, el estado Amazonas, el sector Río Negro, estado Barinas, Cojedes, Delta Macuro, Lara, Guárico, Monagas, Nueva Esparta, solamente el sector Coche, Portuguesa y La Guaira, donde hay 24 sectores económicos incorporados a la vida nacional, todos en atención de los protocolos sanitarios. Bueno, hemos estado hablando mucho hoy en la Comisión Presidencial justamente del papel que juega la cuarentena en el corte que se hace de las cadenas de contagio, de propagación de este virus. Es lo más eficiente que hay, lo más eficiente que hay. Y lo segundo más eficiente que hay es el pesquisaje casa por casa, el pesquisaje con pruebas ampliadas y personalizadas, vamos territorialmente. Bueno, están más de 14.000 equipos de la Misión Médica Cubana, de Barrio Adentro, del Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Poder Popular también organizado, articulado en las ASIC, donde nos vamos al territorio a hacer pesquisaje. Esta es la vía, es el camino que hemos construido con los venezolanos, para los venezolanos y por los venezolanos. Nosotros vamos a seguir haciendo evaluación de lo que significa esta semana de flexibilización en algunos estados y de flexibilización ampliada en otros, así como de cuarentena radical, donde tanto el Distrito Capital como el estado Miranda iniciaron hoy, en razón del brote que presentan con sus casos activos, han iniciado esta cuarentena radical. Bueno, sin más que informar por el día de hoy, nos despedimos hasta mañana. Muchísimas gracias. Bien, ha sido el parte de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, al frente de esta Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19. Se reportan 276 casos en las últimas 24 horas, de ellos 73 corresponden al Distrito Capital. La lamentable cifra de 100 personas que han fallecido desde el inicio de la pandemia. Igualmente ha destacado parte del éxito que ha tenido la jornada de flexibilización y el acatamiento por parte de los ciudadanos del Distrito Capital y del estado Miranda. Sin embargo, ha precisado la importancia del cumplimiento de las medidas preventivas y sanitarias justamente para cortar las cadenas de propagación del virus. Ha reiterado nuevamente el correo electrónico trocheros2020@gmail.com con el propósito que los ciudadanos puedan reportar a través vía web
a algunos ciudadanos que se dediquen ilegalmente a estas prácticas a través de las zonas fronterizas para evitar el contagio y la propagación del virus. Es parte de los datos, la cifra que ha detallado la vicepresidenta ejecutiva, y con ella retornamos el contacto.